Gary Vaynerchuk va a lanzar un proyecto NFT alrededor de los restaurantes. Súper potente concepto, Humberto. O sea, básicamente lo que hará es un NFT que te dé acceso a la membresía de poder comer en estos restaurantes, experiencias culinarias, etcétera. Y solo puedes entrar con el NFT. Eso quiere decir que tú puedes usarlo un año y luego, si te cansas, lo revendes, incluso ganas dinero. Bueno, Gary Vee no deja de sorprendernos, ¿no? Ya lo hablamos anteriormente con BeFriends, que ahorita está súper potente el proyecto, ya más o menos le dio utilidad a los tokens con la famosa conferencia Beacon. Pero coméntanos, o sea, tengo entendido que es una experiencia culinaria, tengo entendido que está trabajando con los mejores chefs que ha conseguido, más o menos los restaurantes, creo que está establecido en Nueva York. Coméntanos más o menos cómo funciona este sistema, este ecosistema de restaurantes de NFT. O sea, cómo puedo hacerme con un NFT, cuántas veces puedo ir a comer, o sea, cómo funciona todo esto. Pues mira, el grupo se llama VCR Group, ¿vale? Y como tú dices, se ha aliado con gente potente del sector para crear este proyecto, ¿no? Y yo creo que Gary Vee lo que está haciendo es como sacó su proyecto para testear los NFTs de primera mano y entender muy bien cómo reacciona la gente, cómo hacer que el floor price suba, cómo añadirle utilidad con smart contracts. La verdad es que ahí fue un bombazo. Pero él ya ha lanzado una agencia NFTs, o sea, su agencia de redes sociales ya ha lanzado una división de agencia NFT, se está metiendo de lleno, ya ha ayudado, por ejemplo, ¿cómo se llama este grupo de tenis? US Open o así, a lanzar como cromos alrededor de jugadores de tenis. O sea, está ayudando, yo creo que detrás de la noticia está de TikTok, habrá presionado para que se pongan a hacer cosas así. Y él está lanzando un negocio de restaurantes, que básicamente aún no sabemos mucho, pero básicamente los NFTs van a ser la plataforma para esta membresía. Va a decir, o sea, básicamente tú tendrás estos NFTs y tú podrás con este NFT es la entrada a este restaurante y a esta experiencia culinaria. Van a haber tres tipos de NFTs y cada uno con diferentes experiencias. Lo chulo es que tú podrás ir 5 veces y luego revenderlo, ¿no? Para que otras personas también entren. Tengan la experiencia. Y si realmente la experiencia es chula, se crea este hype alrededor de estos restaurantes, los primeros se ascenderán estos NFTs, ¿no? Y el restaurante lo que consigue son dos cosas. Una, consiguen un capital inicial al lanzar los NFTs al mercado, ¿vale? Que seguramente lo reinvertirán en hacer que los restaurantes sean súper chulos, etc. Dos, que tú tengas el NFT te permite entrar a estos restaurantes, pero tienes que pagar por lo que comes, ¿vale? Lo que pasa es que nadie más puede entrar. Lo que estás teniendo es exclusividad a este tipo de experiencia culinaria. Vale. Entonces, tiene una fuente de ingresos inicial por lanzar los NFTs. Dos, tú pagas igualmente por la comida. Y tres, cada vez que la gente se revende este NFT, se va a llevar seguramente un 10% de comisión. Entonces, tiene diferentes vías de conseguir ingresos. Y además, a los primeros les está recompensando porque se pueden vender por más si el restaurante se va volviendo más, más de moda y que esté en boca de todos, ¿no? Vale. O sea, esto es interesante cómo ya empezamos a romper paradigmas de la gente piensa que simplemente un NFT es pues una imagen, un JPG cualquiera que tiene una blockchain asociada a ella, ¿no? O sea, ya nos estamos dando cuenta de cómo los NFT tienen impacto directo pues en el día a día, ¿no? Ya, y me imagino que las empresas, cualquier empresa que conozcamos por ahí, va a empezar a digamos que generar esta metodología. En donde tú para entrar a un servicio super VIP vas a necesitar un token o un NFT o cualquier otro tipo de cosa asociado con este mercado para poder disfrutarlo. Y no solo eso, sino que además, si realmente consiguen hacer una experiencia muy chula de un restaurante super top de Nueva York, tú tienes ese NFT, lo podrás enseñar a otras personas en tus redes sociales o donde sea, y eso es un símbolo de estatus de que perteneces a ese club culinario. Exacto, ese club. O sea, el personaje recibe el valor, o sea, el cliente recibe el valor de poder ir a comer a ese sitio, la exclusividad de poder ir. Dos,
obviamente, de lo que le den de comer, etcétera. Tres, de poder enseñarle al resto del mundo el estatus de que yo pertenezco a este club en el que me invitan a las mejores experiencias culinarias en Nueva York, etcétera. Esto yo creo que va a ser la siguiente forma en la que Gary Vee nos va a demostrar a todos la utilidad de los NFTs. ¿Por qué no lanzar una discoteca que solo sea accesible por los NFTs, ¿no? Y que la entrada sea los NFTs, que tú pagues las copas dentro, pero que la entrada solo sea el NFT. Ostras, símbolo de estatus brutal en tus redes sociales, y si tú quieres entrar a esa discoteca tendrás que comprar, ¿no? O a lo mejor una discoteca en la que puedas entrar con tu NFT e invitar con ese NFT a una persona. Y depende del token que tengas, puedes invitar a tres personas, ¿no? Bueno, se van a generar experiencias súper, súper potentes. Y yo creo que lo más interesante de esto es que, o sea, si lo piensas bien, se puede adaptar a cualquier mercado que tú te imagines, ¿no? Se puede adaptar al gaming, como ya lo hemos visto, al restaurante, al sector de modas, al sector culinario, al sector, qué sé yo, al sector incluso, al sector tecnológico. Se puede adaptar a cualquier sector que te imagines. O sea, y la economía que se genera a partir de esto es súper potente. Y bueno, hemos llegado al final de otro video de No Solo un JPG. Y deciros que si nos estáis viendo en YouTube, tenemos una cuenta de Instagram que es No Solo un JPG. Y si nos estás viendo en Instagram, tenemos una cuenta de YouTube que es No Solo un JPG. Así que ves a seguirnos en todos lados, que estarás al día de todas las noticias y contenido de NFT. Así que nos vemos en la próxima. Chao. Chao.